tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Renato Vinatea y bienvenidos una vez más a Muy Random. Bueno, simple, estamos en la WizardCon, vamos a pasearnos por toda la WizardCon para ver qué tal, qué onda, qué cosa de nuevo nos trae esta edición de la WizardCon de este año. Me han dicho que se puede hasta jugar Quidditch, así que vamos a ver qué tal. También sé que hay un montón de cosas por acá, así que vamos a ver cómo la va en esta WizardCon. Así que si quieres saber qué cosa nos trae esta WizardCon, pues quédate conmigo. Así que sin más ni más, el estilo de Muy Random, pues comencemos. Bueno, gente, ahora estamos con una cosplay peruana muy conocida, ella se llama Ro Shinigami. ¿Está bien Shinigami? Sí, está bien Shinigami. Bien, lo dije bien. Cuéntanos, Rose. Hay mucho hype por Sirius Black hoy día. Sí, claro, creo que es uno de los personajes más amados de toda esta saga, que es Harry Potter. Y nada, me he divertido un montón. Justo está terminando el concurso cosplay y hace exactamente 2 años que no me subo a una pasarela sin ser juez. Estoy demasiado animada. ¿Qué paja, Lucina? Alucina. ¿Qué monstruo? ¿Cuántos cosplays tienes? Uf, la última vez que conté iba más o menos por los 100. Yo voy a cazar a los Pokémon, quiero 150. ¿100 cosplay? Sí. Este me han dicho todo el rato Hermione y en verdad no. La idea es como que, no sé, alumna random de Hogwarts, de Gryffindor, ¿me entiendes? Alumna muy random. Muy random. Pero sí, entre personajes que no son y que son más o menos. ¡Qué bacán! Cuéntanos, ¿qué onda con la WizardCon? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Hace cuánto viniste? Bueno, la verdad es que me encantó que me invitaran, me emocionó muchísimo y creo que ha sido una forma muy divertida de acercar a los fans de Harry Potter a lo que es su fandom. Mucha gente se ha conocido, me han encantado los conversatorios y de verdad el Quidditch me ha escrito. Este fin de semana me van a ver jugando Quidditch. ¡Qué monstruo! Nosotros acabamos de jugar, en este video van a ver cómo hemos jugado Quidditch. Rose, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad, lo máximo. Y nada, voy a dejar sus redes sociales en la descripción de este video para que la sigan. Gracias, Rose. Gracias. Ya metí un gol, ya suficiente. Estoy con el gran Mefe de Sin Exceso y es un placer para mí entrevistarlo a este señor, canal conocido de cine que invito a todos a verlo. Cuéntanos, Mefe, ¿qué tal la experiencia de la WizardCon? Bueno, me ha gustado mucho, le he mandado algunos encantamientos interesantes a algunas chicas, he repartido algunas pociones de amor también y a ver si hay suerte más rato, ¿no? A ver, he venido con mi carretilla. Cuéntame, hemos tenido la oportunidad por primera vez de jugar Quidditch. ¿Qué tal el Quidditch? Bueno, ha sido una experiencia agradable, un juego totalmente nuevo. Estás en un campo con un montón de gente sudorosa que trata de golpearte. Y solo tratas de correr y meter la pelota. Es interesante ese juego, me gustó al final, ¿no? Los dos jugamos de una posición donde anotábamos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Nosotros éramos cazadores. Cazadores, hay cazadores, el buscador, bloqueadores. Mefe, una pregunta así que tengo una curiosidad. ¿Qué tal la experiencia de haber estado en el... Fue una van premier de Batman y Superman en México? No, fue una de las mejores experiencias de mi vida, ir y conocer a toda la gente de México. Gran parte de mi público es de México y fue una experiencia totalmente agradable conocer a otros youtubers, Drusco, Milo, Tube Radio, Gaby Mesa, Andrés Navi y Mr. Triple X. Conocer a todos fue una experiencia muy agradable y divertida y queda en mi corazón siempre ese grato sentimiento de haber estado allá. ¡Qué bacán! Cuéntame, ¿algún youtuber favorito en todo el mundo? Dross. Me gustan mucho sus videos de Dross. Bien, voy a dejar todo en la descripción de este video. Mefe, te agradezco mucho la entrevista. Es un gustazo.
¿cómo están? Estoy con la Cueva del Gato Geek. ¿Cuál es tu nombre de verdad? Mi nombre de verdad es Carlos Banda, pero para toda la gente y para todos los amigos yo soy el Gato. El Gato. El Gato, sí. Y por supuesto también con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Yo soy famosa. Cuénteme, ¿qué los trae por acá, por la WizardCon? ¿Han venido a cubrir un poco? ¿Están invitados? ¿Qué van a hacer ahora? He venido para hacer para ver cositas bonis de magos y aprender un poco más, porque te soy sincera, he visto media película hasta ahora de Harry Potter. Ah, ¿no son fans de Harry Potter o sí? Yo no soy fan de Harry Potter porque mi prima me tenía harta. Sí, tú sabes que me tenías harta. Es que ella andaba hasta en el baño con el libro de Harry Potter. Y en esa época teníamos, qué sé yo, 14, 15 años. Y como tanto me pedían por acá y por acá y por acá Harry Potter, fue como que le agarré a mi intención mental. ¿Qué tan fan eres de Harry Potter? Me parece un hechicero con mucha suerte. Me parece un hechicero con bastante suerte, pero no es malo, la verdad. Como lectura, es una lectura bastante digerible para chicos. Sí me gustó, no te voy a decir que soy un wow fan, de que yo andaría con la... ¿Cómo te llamas? Bien, chicos, bueno, los invito a buscarlos en las redes sociales. Yo voy a dejarlo de ellos igual ahí. Y nada, ¿quiero mandar un saludo o algo? Hola, mami. Bien. Pasa el pack, digo Qué divertido ha estado esta WizardCon, gente. De verdad que hay un montón de cosas para comprar de los stands, como lo vieron en este video. Me he encontrado con bastantes amigos youtubers, de verdad, eso siempre es bacán. Conocer más cosplayers peruanos, de verdad la movida del cosplay está súper buena. Y nada, espero que hayan disfrutado este video. Si así fue, obviamente no se olviden darle un like. Si les gusta mi onda, suscríbanse a este canal. Y voy a mandarle saludos a todas las personas que compartan este video en mi próximo video. Y por supuesto agradecerle a mi amigo Mefe, que me ha ayudado con la grabación y a realizar este video. Gracias, Mefe, de puta madre, amigo. Así que ya saben que conmigo, gente, será hasta la próxima. Un abrazo para todos. ¡Hablamos!